Bueno, compi. En fin. Os dije que íbamos a hacer vídeos en vacaciones, pero las vacaciones han sido para exclusivamente convertirme en un cavernícola. Bueno, es que no hemos tenido mucho tiempo. Aquí todo el día con los pájaros, todas las mañanas era una pasada. Hasta las 9:30, 9:30, me levantaba, me metía aquí, pim pam pim, a las 12 y pico, me iba para la playa a 12:30, 1. Temprano, como muy temprano, a las 12 quizás algún día, y luego por la noche otra vez aquí metido. Bueno, esto es muy esclavo, pero bueno, eso ya lo sabíamos, pero no queríamos verlo. Bueno, compi, voy a explicar aquí un par de cosillas, a ver esto que están haciendo, porque me está pasando ahora de todo. No es la ciberplaga. Esto ya había un pollo con un huevo con un pollito. Se dedicó a picarlo y a matarlo dentro del pollo. Esto sin vergüenza, sí, esto. ¿Y qué me ha pasado? Ah, bueno, hemos tenido piojillos, señores, piojillos. A última hora, ahí dando el coñazo. Bueno, me quiero en el sol. Ya sabéis que no soy muy amigo de este producto, pero era una emergencia y había que hacerlo. Lo hice, ¿te acordás que tenía una nidada allí? Al final ya le eché yo, en fin, el frontlay que yo utilizo, al nido, a la pájara, se le quitó, se quedó este pollito de ahí que se anidaba. El otro hermano se murió, venían ya también de venir regular, hablando claro, ahora vamos a explicar otra cosa también. Y bueno, pues hemos tenido que tratarlo a todos porque está claro que no se podía seguir así. De hecho, había una cosa extraña, bueno, extraña, ¿no? Que al menos alguien que tenga experiencia me dirá, pues extraño, no, eso es así. Y es que esta hembra, por ejemplo, tenía el nido con huevo de plástico porque ya se levantó ayer la pájara. Empezó a levantarse, digo, esta pájara, amigo, esta se va a levantar y me va a estropear en la Navidad. Y se la metía automáticamente a esta pájara. Pero bueno, están casi todos abortados, solamente salió un huevo, un pollo. Por eso os digo que también, voy a contarlo todo porque la verdad es que para las cosas bien y a la vez mal, un desastre. Pero bueno, os voy a contar más o menos todo. Muchos abortos en los huevos, como el año pasado también, de nuevo, este año estamos viendo abortos también. Pero una vez que pasa en la segunda postura, vamos a decir, segunda postura o segunda, algunas están poniendo la segunda vez. Ahora hemos reunificado pollos, porque por ejemplo, esta ha salido uno, no voy a dejarla con uno. Esta tenía uno, no voy a dejarla con uno. Aquella tenía uno, pero me da igual, porque esa no voy a moverla mucho, casi creo que descanse criando uno, pollo, y la voy a dejar ahí. ¿Cuál me había con uno, Alberto? Ella varias, la he unificado yo, pimpa, esta se levantó también del nido. No se levantó, empezó como a picar los huevos, digo, oye, 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 tú no. De eso nani, monadi. Y se los quité automáticamente y se los puse a esta, y saqué los dos pollos que tenía súper interés. Del súper interés que tenía. De hecho, voy a poner la hembra otra vez de nuevo. Ya tengo ya con el colorín. Esta hembra tenía, pero mucho interés de sacarle algo. Y vamos a intentar sacarle más. ¿Vale? La hembra esta que tenía como los vértigos, ¿se acordáis?
está un poco, yo creo que está un poco tocado, o sea, realmente está algo menos, está mejor ahora. ¿Vale? Cómo se cae. Pues yo la veo que antes no comía ni la pasta, ahora sí se mueve, ¿no? Como se mueve rara. Yo creo que está algo nervioso de la pájara. Luego si no me compone bien, y de hecho, bueno, ahí hay algo. No quiero tampoco decirlo muy fuerte. Se come la pasta, antes no se la comía, porque no sé, no iba bien ni en los comederos, ya se la come. Eso quiere decir que está comiendo, se está moviendo, en fin, no, estando como está, pero bueno, se le puede sacar algo y vamos a intentarlo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, tengo que contar muchas cosas. Es que hay que contar tantas cosas. Mira, aquí por ejemplo empezaron a morirse también los pollos, los nuevos. Bueno, voy a ir por partes. El piojillo, lo hemos atacado con el sol. Ya sabéis que hay varias cosas en el producto, en el mercado, la gota de pulmosán. Yo, por ejemplo, el pulmosán, a mí también me da pereza. Tienes que coger a pájaro por pájaro y tratarlo a todos. Cuando con el sol lo meten en el agua y lo quitas, lógicamente es mucho más cómodo. Esta para estar ya quiere, esta para ya quiere fiesta, ¿has visto? Esta para ya quiere fiesta, primo. Pues ya hay que ponerle esta para un macho y ponerle un nido. Vamos a hacerlo. Bueno, y otra cosa que nos falla ahora cuando están así, es le echan macho y ¡pa! Pisotazo. Pero claro, quiero ver qué macho echa esta hembra, Alberto, que esta hembra estaba yo dudoso, qué macho echarle la segunda postura. Quería echarle casi a Tilio, creo que pensé la Tilio 1, esta pajarita, Alberto. Si lo pensaste es porque venía de ahí también del 317 de Atilio, con una pajarita mía, aquella que saqué yo muy chula. Pero realmente la hice sacar un macho, no sé qué dos. Macho y hembra, se murió el macho. Esta pareja la has repetido otra vez, Alberto. Esta es del que se te murió, que venía de la blanca, con el Atilio 317, efectivamente, Alberto. Que repetiste la pareja y se murió. El año pasado repetiste la pareja aquí arriba, creo que era. La echaste aquí y estaba aquí el macho por aquí y se murió. Apareció tieso. Sí, esa es, y repetiste la pareja. Va, ¿qué macho le conviene a esta pájara? Mira, podemos echarle incluso este, que está solo, incluso, que este es el otro pájaro que le gusta. Pero el canalla este, es que tengo ya un montón de pájaros, ¿ves? Este pájaro también le pega, esta pajarita. Porque el Atilio 1 es un fenómeno. Y esto también le pega también, pero esto es que voy a utilizarlo con las dos hembras que se han quedado solas, amigos. Los dos Atilios, tanto este como el otro. Este también. Este palo me gusta mucho, yo no sé varias veces. A mí este palo particularmente me gusta. Siempre era con palo más plumón, más grandón. Ese echa de para más intensa. Pero este palo a mí particularmente me gusta. Bueno, esos están ya ocupados con sus machos. Hay aquí una y aquí hay otra. Van con su. Con su hembrita, los dos están ocupados, hay que buscarse otro. Un buen candidato también sería. Un buen candidato también sería este pellejo. El pellejo este. Pero voy a refinar ahí más todavía. Voy a intentar buscar ahí. Voy a refinar un poco más y vamos a echarle. Yo creo que. Ah, por cierto, aquí toca recordar vídeos anteriores. Pero si otros lo habéis visto en vídeos anteriores, esta pájara no la apunté. Que es la 11T11. Y creo. Pero creo que le eché el paquete igual este. Estoy moviendo el paquete cuesta de aquí, pero no me acuerdo. Pero sí, ya me vino un poco la imagen y recuerdo que estuve moviendo el paquete cuesta de aquí. Con esta de Atilio y con ella. Bueno, Berto, decidimos al final. Es que como le eche un paro, la va a pisar automáticamente. Puede ser que la pise automáticamente. El Atilio 1 quizás sea un poco más. Que tarde un poquito más porque es más viejo, pero también nos puede sorprender gratamente. Pero también lo tengo con otra pájara ahora aquí, con otra pajarita. Tampoco me gusta desgastar los pájaros, porque los pájaros tampoco son. ¿Cómo se llamaba este de actos porno? El Nacho Vidal. ¿Sabes lo que te digo? No puedes pedirle, por mucho que mueva el pájaro, le pides que 3, 4 pájaros, 5 pájaros, el pájaro dice, tío, me parece estupendo, tú échame todo lo que quieras, pero yo haré lo que pueda, ¿eh? Contigo en eso, verás cómo este pájaro te va a poner contento. ¿Veis? Si la pájara está en celo, va a poner el nido, automáticamente se va a agachar y le va a buscar macho. Si empieza a pegarle porrazo, es que todavía está criando y no quiere todavía cuenta de macho. Bueno, podría haber echarle este, este. Las dos me gustan, la verdad. Me gustan los dos, Alberto. Casi este me gusta hasta. Es un buen pájaro también, Alberto. Es que es más redondo el cabronazo este. Ya te digo a ti que el otro sí la corretea, la pisa, ¿eh? Esto como este está más para este. Es como este más efectivo. El caso es que este paro me gusta para ella también, ¿eh? La tiene uno.
Bueno, de todos modos, como no es una cosa de vida o muerte, porque la pájara no creo que se vaya a poner huevos ya. Sí que está muy pendiente, ¿vale? Si empieza a coger pelo, empieza. Pero ya tendré yo esta hembra con los huevos ya puestos, por cierto. No, tendré ya las dos casi puestos con los huevos, a ver. Está puesto el cuarto hoy. Por tercero, por tu cuarto, porque si lo has puesto, se lo has puesto de los huevos, porque he puesto cuatro. Yo estoy igual. Este ya para mañana, aquí no hace ya el pájaro nada. ¿Queréis que probemos con el otro? Pero ya digo yo que como la pizza ya tengo que dejarlo ahí. Otra cosa que os recomiendo, si queréis tener hembras, aseguraros un poco la pizza del macho que queráis. Tendréis que tenerla tiempo sola, ¿vale? Eso de tener un macho con una hembra hasta el último día, luego quitarlo y querer echarle otro macho y que sean los pollos de otro macho, lógicamente, eso no funciona así. Tenéis que dejarlo bastante tiempo. Yo, por ejemplo, estas hembras están siempre solas prácticamente, crían solas, ¿vale? Creo que no escapa el palo. Johnny, no vueles, tío. Ah, bueno, ahora va a pisar, después de la corrida que va a pegar, va a pisar los cataplines. Oh, espérate, Johnny, espérate. Johnny, espera, Johnny. Johnny. Quieto, Johnny. Quieto, Johnny. Bueno, esta sería la otra opción. Que también me gusta para esta pajarita. Este pajarita. Pues el paro, después de incluso. Escucha. Debe estar el tamaño aquí atrás. Madre mía, tiene un espíritu aquí dentro de la habitación. Un espíritu. ¿Dónde está la bolsa de basura? Allá al fondo, ahí atrás. Están todos mosquitos. Todo lo más. Otra cosa igual, otro de los que faltaba también. Muerto, estampado, tío. Me voy a estampar ahí. Muerto, matado. Hay que buscarse un spray ahora. Para de vez en cuando. Psh, 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 en el ambiente. Y cargarnos los mosquitos, primo. Bueno, vamos por partes, que nos estamos enrollando aquí. Hemos explicado el tema del piojillo, no ha pasado. Aquí esto, voy a explicar lo que pasó aquí también con los pajaritos. Se ponen algunos, se ponen como secos, no he dado cuenta, voy a dar cuenta que al tercer día, cuarto día, perdón, al tercer. ¿Esto qué es? Esto se puede echar cualquier cosa, que compra un producto adecuado. Sí, lo va a matar yo, lo va a contar a mí. Venga, pues nada, fui por donde iba. No, ya me ha liado. Bueno, a la segunda o tercera semana, algunos pollitos que sigan como más secos, empiezan a ponerse como negros. A mí al menos me pasa. Que de hecho iba a analizar dos que tengo ya muertos ahí, me han dicho que lo analice. Bueno, aquí había otros dos más también, que estaban también el hermano, que es este de aquí. Estaba también volado, digo, uff, esto va a caer también. Y de esto había cuatro, cayó uno, pero había otro más que también me di mala pinta. Digo, este también va a caer, pero. Bueno, pues al final lo que he hecho ha sido ponerle. Iba a analizar, pero como me pilló el fin de semana, me pilló un montón de días ahí que he dicho que voy a analizar, si vuelve a pasar, ¿eh? Pero bueno, yo lo que he hecho y parece que se ha parado, lo he parado, ha sido meterle 4 días, que me recomendó un amiguete. Y la verdad es que tengo que admitir que ha sido festivo. Baikot, un mililitro al litro, uno, no dos, uno. Y 3 gramos de rodinazol al litro, ¿vale? 4 días. Y se lo he metido, la verdad que parece que ha funcionado. Yo te digo, ya está el macho corriendo. Este es un sentido campeón. Mira, mira cómo quiere y no quiere. ¿Sabes cómo quiere? Pues le falta un poquito. Porque las pájaras cuando quieren, ya tengo que se agachan. O se van al nido, buscan el nido, se echan en el nido para que. Y lo llaman con la alilla, diciéndole, ven para acá, compadre. Y esta no quiere todavía mucho, o sea que ha hecho un primer amago que hemos visto en el nido, porque está ya como arrancando plumas. Ha hecho un pequeño amago, pero para mi gusto creo que les falta, esto es como las chuletas, les falta un punto más, un puntillo más, para que esté en su punto. Ya digo, como tampoco rebulla, así no hacemos que ni que sea este macho, podemos elegir tranquilamente uno de los dos, aunque este macho también me gusta para ella, y bastante. Este paro puede dar cosas interesantes. Bueno. Este paro que os digo ya tengo bastante. Bastante. Si te puedo caer, tío. Bueno, es bastante. Ahora os contaré para ver lo que hay. Aquí tengo dos palos puestos y los nidos y sus que están trabajando. Es para acá, tío. Le tengo nada, tío, y la paliza linda. Vale, tío. Ya. Alcanzás, primo.
Bueno, pues bastante prefiero que ese pollito tiene, ese pájaro tiene aquí, pues le metí esta hembrita, una hembra de atilio, y bueno, pues aquí tiene tres pollitos bastante chulos, ¿veis? Muy chulos estos pájaros me gustan mucho, no poco, mucho. Ya sé que es pronto para decir nada, pero a mí me gustan particularmente. Hay pajaritos que gustan más que otros, ya desde chiquitillo, no sé por qué, pero llámame lo que quieras llamarme, pero yo me gustan algunos como los veo en el nido. Bueno, pues esta niada es suya, de ese pájaro. Luego aquí hay otra que tiene otros cuatro pollos, porque uno se lo he quitado, se lo he puesto a aquella, que tiene solamente uno, para que fuera más cómodo trabajar. Podría darle a comer mejor los pollos, llevarlos mejor. ¿Veis? Pues aquí había tres y hay otros cuatro suyos. Cuatro. Cinco, seis, siete. Crió con aquella hembra de abajo, de arriba, perdón. Creo que le saqué dos pollos, tres también. Siete, ocho, nueve, diez. Esta tiene huevos suyos también. Esta de arriba tiene huevos suyos. Esta tiene ahora huevos suyos. En fin. Un pájaro que ya ha trabajado pues bastante, ¿vale? Entonces un pajarito que ya podemos probar otros pájaros. A ver, si un pájaro es muy bueno y nos gusta, no tenemos que por qué. Mientras que podamos seguir sacándole, le sacamos. Mira estos tres pollos, de ahí me gustan mucho. Mira cómo se han puesto ya. Los pajaritos. Como siempre, la luz amarilla. Ah, otra cosa sobre el tema del blanco en los nidos, que me parece estupendo. Pero que... Y ya digo yo que los pajaritos, luego yo he tenido pájaros blancos en los nidos, han mudado y eran menos blancos que otros, eran más naranjas y luego han sido blancos. O sea, eso es que lo he visto yo aquí en mi casa, ¿vale? Entonces, no es que me lo han contado, es que lo he visto yo. Por eso ya en ese aspecto no me fío yo muchas veces cuando, a ver, nos gusta lógicamente que los pajaritos salgan blanquitos los nidos, ¿no? Nos gusta ya. Pero ya os digo yo que no tiene nada que ver. De hecho, no sé si acordáis un vídeo, pues fíjate, precisamente el pájaro que hemos hablado antes que se murió. Fíjate qué casualidad. Ese pajarito fue uno de los últimos que saqué yo el año pasado, no el otro, hace dos años. El año que compré los dos atilios aquellos, el 317, el atilio 1 y el atilio 2. Bueno, pues ese pajarito, que era hijo de ese pájaro, de 317 efectivamente, fue uno de los últimos y fue muy naranja, no sé si acordáis, que dije, de hecho dije, vamos a ver qué, cómo este pajarito que está en naranja, a ver cómo se queda luego. Pues bueno, luego fue uno de los pájaros más blancos que saqué, ¿vale? Y era butanero, el pájaro totalmente, cuando fue nuevo. Pero ya digo, insisto, hay gente que le gusta mucho la nidada blanca y yo lo comparto, también es bonito, ¿por qué voy a decir que no? También es bonito ver una nidada de pájaros blanquitos y bonitos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues sí, hemos tenido ese tema, el tema que os he explicado antes de los pollitos estos que se quedan con la barriga ahí más negra, que uno dice que son cocidios, en fin, ahí puede ser cualquier cosa, pero en fin, el tema está en que... Es que iba a analizar, pero se metió el fin de semana, estoy de vacaciones, patatín, nada, me puse, le comenté a este amiguete eso, me dijo, métele esto, se lo metí, y yo creo que al final ha dado resultado, creo. Pues bueno, yo creo que el resultado está ahí, las barrigas están más limpias y hemos tocado madera. Yo no quiero hablar tampoco que a veces que en dos días se pone mal y amanece tieso, ¿eh? Pero el ánimo está, eso está perfecto. ¿Qué más iba a contar, compañeros? Bueno, ya si queréis, pues pollitos, que al final es lo que me gusta mucho. Aquí hay tres muy bonitos. Ah, bueno, exactamente, para contar un poco cómo va la cría. Bueno, la cría realmente está contando pollos y ahora mismo hay 110 o 111. Pero claro, no son muchos pájaros, ¿vale? Para las parejas que hay aquí. O sea, aquí ahora mismo con 60 y algo parejas que hay es para que hubiera aquí... Hombre, a ver, es que yo tampoco quiero, porque la gente habla muchas veces mucho del tema de la cría, que si 200, que si 500, que si 8000. Y yo tengo claro que los pájaros no salen como churros. Yo te digo a ti, los pájaros como churros no salen. A ver, esta pájaro le metí yo los huevos antes. ¿Por qué? Porque siempre hay un problema. Los pájaros son así de Kapuyoski. Esta pájaro le metí yo unos huevos esta mañana, creo yo. Que se ha levantado. Estoy viendo, haciendo cosas, no. Está bien. Vale. Problema que haya salido con los pájaros. Por ejemplo, esta pareja más dejado fuera de juego. Porque no he visto el cascarón allí. Point.
Digo, coño, pues ya se ha comido un pollo, un huevo, lo ha tirado, así como a veces hacen tonterías. Pues yo he visto cascos blanques también, digo, esto me huele a mí que están haciendo pollo aquí, Alberto. Y efectivamente, lo que pasa es que cuando he mirado el apunte no lo tengo apuntado. Digo, Alberto, ¿cuál es tan tonto, tío? ¿Sabes? Este tiene aquí y otro que están haciendo. Otra cosa que yo tampoco me gusta hacer, lo de ayudar a los palos que salgan, a ver. Si es que tiene el cascarón ya pegado, se lo quito y andando. Pero sí es verdad que no me gusta porque a veces queremos sacarlo y queremos ayudarlo y lo que queremos es que nos cargamos, ¿eh? Lo digo que es mejor estarse quietecico. La naturaleza haga su ritmo. Pues esto tiene ahí, parece ser que van a salir dos pollitos, vamos a ver si sale mañana. Que eso es por el espagueti hueste, yo creo que le eché el espagueti hueste, pero hiciste ahí experimento, hiciste ahí experimentar. De hecho, lo tengo ahora con esta pajarita también. Ahí aquí han salido dos pájaros del espagueti hueste que me gustan mucho, mirá. Con mi pájara de la línea rosa, de toda la vida. Esta es mi línea, primera, pura y dura. Bueno, pues echamos la primera postura, le eché el pajarito este que tanto me gustó al principio, si acordáis. Este le eché al principio, la primera postura. Bueno, pues tengo un pollito en la voladera, bastante curioso de él. Y ahora tenemos estos dos pajaritos, que los veo también muy curiosos, estos pájaros. Me recuerdan los primos que saqué yo de Víctor Jesús. Con esas manchas tan negras como las que yo sacaba de Víctor Jesús al principio. Y tiene dos cabezas bastante bonitas, estos pájaros, ¿veis? Pero muy bonitas las cabezas, los picos. Me dan muy buena sensación estos dos pájaros. Pero muy buenos. Ya veremos, como que estaba hasta por repetir la pareja. Le digo, yo pensé que este pájaro le quiere echar a otro pájaro luego, está hembrita. Y ya esta hembra es vieja y tampoco podemos sacarle 200.000, pero bueno, el año pasado le saqué. Pues el año pasado le saqué tres que me quedé. Efectivamente, es lo que iba a explicar ahora. Esta fue la madre del que fue el nacional, que cogió premio, el segundo premio. Uno de los pajaritos que gustó más de todos los que había allí, por cierto, del equipo. Pues este pajarita era en la madre, precisamente. En la madre esa con el doble anilla rosa. Pero bueno, me quedé los tres pájaros, como es lógico, me quedé con dos hijas que las tenemos aquí y un macho que está con los pollos. Mira, esta me he quedado. Que esta le hemos echado también, hemos hecho unas jugadas muy chulas. Esta le falta también un pollo que se lo hemos quitado, se lo hemos metido aquí en Alberto. Exactamente. Hemos hecho una jugada rara aquí. Esta tenía cuatro, le quité uno, se lo puse a aquella. Lo llevaba muy parejo, ya se puso uno más grande de otro que de otro, y ahora le he quitado un macho a ella, a un pájaro a ella, perdón, y se lo metió a esta. Para equilibrarlo un poquito, ¿para qué queremos que se quede siempre al final uno ahí el último y se queda al final, se muere, ve un rejón ahí, tontería, ¿no? Pues no, si al final se ponen bonitos cuando lo regulas tú mismo con. Dependiendo de la hembra, ¿eh? Esto también tiene buena pinta. Pues este es de la Tilio 1, otro lo pierdas. He hecho aquí una movida aquí con la Tilio 1, que la Tilio 1 da buen género, ya lo digo yo a vosotros. Y le hice esta hembrita, efectivamente, ya le había echado a la hermana el espagueti hueste. Y ahí había jugado un poquito entre la Tilio 1 y el espagueti hueste y mi sangre, vamos a ver, hay que si hacemos una parejita ahí, ver lo que sale. Y podemos hacer jugada ahí, creo. Hay que verlo mudar los pájaros, ¿eh? Pero yo creo que este año va a ser un año bonito. Te lo he dicho muchas veces y siempre lo digo, pero es que este año tengo una pequeña corazonada, espero y deseo también, de que va a salir este año, van a mudar pájaros interesantes este año, ¿eh? Interesante la voladera, ya veréis, fíjense, Andico, de que vayan echando los hombros y es como van pintando. También quiero cambiar un poco el sistema de pintar de este año. Hay mucha gente que pregunta a ver cómo pinta. Yo no hago ninguna cosa, nada del otro mundo. Yo compro el carofil puro y duro y le echo a la pasta, no tiene más historia. Se lo echo a, como ya sabía, al Vita, que hago yo de vez en cuando, y al pienso. Lo que pasa es que este año voy a modificar un poco eso, porque también todos los años tengo ese problemilla de que se me borran unos pájaros en la voladera, como sabéis también, y demás. Yo creo que también que puede ser el tema de los hongos, al ponerle tanto Vita, y luego viene el calor fuerte de julio y agosto, e incluso junio, incluso ahora hace un calor de la hostia, hablando claro, y perdón, la expresión tampoco. Y quería evitar también los hongos, quitar el tema de los hongos de la habitación. Y eso lo vamos a evitar, ¿cómo? Pues muy sencillo. Con pasta, incluso hablan que del pienso tampoco, fíjate. Está hablando ya que incluso del pienso, que si puede traer los hongos, los pienso, que si patatín, patatán. Pero en fin, se hablan tantas cosas. El tema está que se puede hacer perfectamente con pienso y con pasta. Y yo creo que con eso vamos más que sobrar y nos matamos.
Yo ya necesité un machito que tenía que sacar. La próxima semana va a ser carne. Mira que esta postura me ha gustado bastante. Por cierto, ¿quién ha sido esta postura? El Papa. Ah, el mismo que antes me ha hablado, mi padre también. Se iba a ser el mismo. El cachón que hemos hablado antes. El cachón este, sé que le ha hecho la otra postura ahora mismo. Oh, ¿cómo está? Vamos a ver. La T12 está en la 18, 17, 16. La T16, Alberto. Si no te extrañe que seas el padre de esos pájaros, Alberto. No te extrañe. T16. Germán, rojo y roja, los chicos, ¿lo ven? Te lo estoy diciendo. Ay, ya sé yo que tenía muchos paros. Iba a repetir la hembra. Esta hembra está con ese macho ya, primo. Efectivamente. T16. Sí, señor Alberto. Le echaste ese pájaro ya la otra vez. Bueno, pues entonces ya lo tenemos más claro que todavía que el agua. Le vamos a echar la tibio 1. Para romper un poquito ahí. Y ya compramos que para salir uno con otro. Y si eso incluso podemos hacer incluso hasta jugadas. Sí, señor. Estos palitos me gustaban a mí mucho. Y es de ese macho. Ahí van a salir cosas bonitas, ya verás. Bueno, ¿qué más? Hay muchas cosillas interesantes. Es que hemos hecho ahí muchos cruces, ya sabes que yo me gusta criar, pero me gusta criar como si fueran para mí, como digo yo, para mí. Yo crío diciendo, esto para mí, esto voy a echarlo y este va a ser para mí, este voy a echar, este va a ser para mí. Mira, este por ejemplo, veo, estos tres van a ser muy bonitos también. Esto es una hembrita que me quede, la única que me quede de la lilla blanca. Si acordáis, os sabéis perfectamente lo que hayáis pillapájaros este año, porque más de uno tendrá pájaros de esa, o macho o hembra, porque quité. Había unos con la doble anilla blanca, muy buenos por cierto, y otros de muy blanco, más intenso, pero tenían buen blanco, un buen lipocromo. Y el de anilla blanca simple, ¿vale? Yo me quedo al final queda esta hembra aquí. Bueno, pues aquí tiene tres pajaritos que también me gustan, y tres pajaritos del padre, ¿vale? Que otro pájaro que me gustó también bastante, del año pasado. Bueno, pues ya os digo, la cría pues bien y mal, como siempre. Hombre, la verdad que si fuera todo perfecto sería una auténtica maravilla, pero ya sabes que los pájaros, hay gente que le va muy bien, ¿eh? Y no pasa nada, y es lógico, no todo tiene que ser un desastre, pero yo también cuando me hablan de posturas de 5 o 6 pollos y las tres posturas de 5 o 6 pollos, digo, tío, ¿quién tienes criando en tu casa? A la coneja de la Lole, ¿no? Las Loles tenían conejo chiquitito y juguetón. En fin, que eso de que todo el mundo va todo perfecto, yo no lo veo, tío. Pero bueno, hay que ser también creyente. Hay que ser creyente, Alberto, y confiar en las palabras de las personas, maravillosas. Bueno, pues nada, lo digo de verdad, ¿eh? Estoy de cachondeo, ¿eh? Que a lo mejor puede ser alguien se esté riendo ya. Alguna persona maligna con el corazón negro. Bueno, que sí, que muy bien. ¿Qué más? Mira, aquí esta hembrita ya mismo se va a levantar también. Y esta hembrita, esta tiene tres pollas aquí muy bonitas, están estas tres pajaritas. Este leche, no me digas que es el mismo otra vez, Alberto, que me voy a partir el pecho aquí de risa, ¿sabes? Mira qué cabezas tiene esto, y qué piquito. No tiene pinta de estos machos, ¿eh? Ah, oh, qué cosa más bonita. Alberto, no, sorpréndeme. Sí, te voy a sorprender, Alberto. Porque esta pajarita, que es una hija de Atilio 1, también te la quedé yo el año pasado porque me gustaba mucho, siempre me gustaba mucho. Le ha echado el pajarito este de la niña azul de este año. Alberto, tiene toda la pinta. Quiero recordar que sí, porque si no sería ya para matarte. Vamos a ver. La A6, Alberto, hacemos la jugada de la A6, pero yo creo que sí, que está en la misma página que la que hemos visto, la D, la que hemos visto antes, la 10-16, ¿eh? No falla, primo. La T16, babe. La T16. A ver, siéntate, tú puedes. Vale, estoy viendo la T6, pero otra cosa diferente. La T6 que está arriba, para que no tenga que ver. Por cierto, tiene dos paros muy chulos, muy blancos también, lo vamos a ver ahora. Con el atillo de la línea rosa, muy chulos, por cierto. Y esta es la T16, efectivamente, que es la que hemos visto antes, que al final es el mismo macho, patatín, patatán. Y esta es la A6, que es lo que tiene, que yo me imaginaba, efectivamente. Tiene de la línea azul, enhorabuena. Menos más. Y aparte que tres pajarracos muy bonitos. Bueno, esta voy a cambiar también el macho. Esta también estaba por meterle también la tibia 1, esta pájara, fíjate. Que es el Papa. Pero hay otro pajarito aquí que quiero mover también, que está ahora mismo con dos hembras trabajándome. Este de aquí, este para que vuelva también otra vez más.
Quizás lo muevo hasta con ese, fíjate. A ver si me da tiempo a que terminen, porque esa pajarita todavía está los pájaros ahí en el nido muy encamado. Yo creo que le queda también un poquito. Y cuando esta pareja ya ponga huevos con sus dos hembras que están, automáticamente se lo podemos meter, Alberto. Bueno, familia, que me enrollo porque estoy como si estuviera yo en mi propio mundo. Aquí haciendo yo mis cocinicas. Este saqué esta mañana del suelo, el gachón este. Y me he ido a la playa, digo, tengo el gachón este, si cuando venga, pues no, está repuesto el tío. Ya está levantando la casa para comer. Ay, el tío lleva una máquina. Este tío, pues, niquelado. Ahora vamos a mirar qué parejas salen mañana, a ver cuántas hembras tienen que salir en total. A ver si sacamos otros poquitos, así poquito a poco, sacamos los pájaros que queremos ver, sacar. Más que nada para que yo disfrutar un poquito, viendo mudar, seleccionando. A ver si podemos dar algo al concurso este año, a ver si tenemos tiempo, como varía. A ver si este año podemos hacer más concursos, así nos podemos ir al andaluz, al nacional. Soy el concursito más, Alberto, que eres muy soso con los concursos. Sé que falta tiempo, primo. Aquí hay otros tres, no sé si esto lo he enseñado antes. Tiene muy buena pinta, esto tengo que anillarlo mañana. Esto lo mañana ya. Hombre, lógicamente hay pajaritos, ¿vale? Hay pajaritos, hay gente que sería... Bueno, sí, es la palabra. De no ser, ¿cómo se dice? Hay un término para eso, yo no me acuerdo ahora. Y hay gente con muchas parejas que no han sacado este año ni uno, ¿eh? Eso sí que tiene que ser... Mosqueante. Bueno, pues estos pajaritos de Colatiri 1, que estaba explicando antes, que es la hija de la niña rosa, mola mucho. Hay machos disponibles, hay más todavía, todos los que queráis, 200.000 machos ahí disponibles. Si alguien quiere alguno, yo sé que la gente está un poco fría con los machos, pero bueno. Yo lo digo por si alguien quiere alguno, estamos a tiempo de mandar algún pajarito. Hay pájaros muy interesantes que hay allá arriba, ¿eh? Que he quitado de criar, muy interesante. Dale comer, bueno. Ya está cortado. El chorejo en paz, tío. Bueno, compañero. Corto y... Esto por lo tanto está más sobrado, está para mañana, primo. Compañeros, corto, que voy a mirar qué hembritas tienen que salir mañana. Le vamos a echar aquí un vistacito de todos modos, que lo vamos a ver tranquilamente, ya que estamos aquí todos juntos, cogidos de la mano. A ver, la de 11, de 13, la de 13... La 12 salieron ya, Kapuyoski, son los que han enseñado antes. Esta página ya es antigua, Alberto. La T10, 14. Esto no me suena a nada, tío. No suena un carajo. ¿Por qué has pintado todo esto aquí? He puesto todo aquí otras anotaciones de las que he cambiado y parece otra página diferente. Vas por aquí. A D16, D5, efectivamente, Alberto. Vas por la 5. Piojillo se ha levantado. Los tiene aquella mozuela que está donde le come ahora mismo. Se lo ve allí al final, al fondo. Ahí está la colega donde le come. Así me gusta, prima. Adoptado, tiene dos paros adoptados que no son suyos. Ya también ahí donde hay temas. Bueno, vamos a ver más cosillas. Vamos a centrarnos un poco. La D16, efectivamente, esta pajarita que no han salido, pues bueno, pues vamos a respetarla. Saldrán mañana. Tú tienes que salir mañana, prima. Pero es raro, pero bueno, han salido todas menos tú. Tú tendrás que salir mañana. Porque tiene dos huevos pisados. La 16, correcto, la de 5 la hemos quitado el pollo, tenía solamente un pollo y vamos a poner aquí, ponga de nuevo, o sea que esta la vamos a quitar, Roberto, tachadita. Y la 5, aquí hay otra hembra que está libre ahora, Roberto, esta hay que buscarle un macho ahora también, esta hembra. Esta hembrita, se murió la hermana, esta hembrita le eché el tío, que era el hermano de los quistes, no sé si acordáis, parece ser muy bueno que había. Estaba la hermana allí abajo y se murió, la pobre en el nido. Vine al día siguiente y estaba tiesa en el nido, metida en el nido. Me molestó bastante, esa pájara le tiene mucho aprecio esa pájara, tío. Pero bueno, murió la pobre.
Y a este, pues le vamos a meter otro machito, que meter esta tía, nuevo también. Así que buscarte un machito. Tú a ver si no te he hecho uno que estoy pensando ahora mismo. ¿Qué es este de aquí? Tú a ver si no te he hecho a ti, primo, que tú estás poniendo ya ahí. Pero tú estás fuerte. Tú estás hecho el toro, primo. He pensado este, o echarle el Tito, de nuevo. Porque le echaba a la hermana. Al morirse la hermana, le puedo echar al Tito, que es la misma pareja, lógicamente. Más o menos. Y le saqué una postura y se nos paró muy bonito, ¿eh? Los cabezones que había allí, ¿te acuerdas del vídeo de los bueyes? Y como que cada vez más bueyes, que los últimos vídeos que estaban allí abajo. O esos pollitos eran de la hermana con ese pájaro, con el Tito, que diga. Con el Tito Lucas. Los famosos hermanos de Julio Iglesias, los Julio Iglesias antiguos, de los primeros. Bueno, Alberto, a ver, ¿y ahora qué falta aquí? Ahora falta... Vale, aquí falta ahora, supongamos que salimos aquí a esta página, la T10 y la D14. La T10, Alberto, que puede que te quede equivocada. Pasa que te equivocara. No creo, no, pero ahí está, no te equivocaste. La T11 que no la apuntaste, tío. Vale, y la T10, D10 no van a salir, que iba a enseñarlo yo. Venga, vamos a hacer una cosilla. Mira, pues mira que me acordé a la última hora y lo vamos a ver. Otra cosa que está pasando aquí, y me pasaba también el año pasado bastante, y ya hace tiempo que no me pasaba, pero está pasando de nuevo. A ver si alguien tiene experiencia y me dice esto que es también. Mirá, si caen los huevos como pegados, ¿veis? Como pegados, mirá. ¿Veis? Pero lo curioso es que ha sido los tres huevos. Y pisados, lógicamente. ¿Veis cómo pegado? Pues esto es otra cosa que me acordaba yo, efectivamente. Digo, hay una cosa que quiero también recordar a la gente. ¿Veis? Es que como pegado, chafado, hay un dios para adentro. Si alguien tiene alguna experiencia también, pues que la diga, porque mira qué pena. Esto yo en su día investigué, pero ya me acordé, ya que yo también tengo la cabeza en Babilonia, y yo creo que hubo un tiempo que me pasó y estuve investigando, y pues yo me acuerdo ya realmente que fue que aquello. No sé si era el tema de la humedad, que puede ser también que falte humedad para que salgan, no creo. Pues bueno, ha habido unos días de mucho calor aquí estos días, pero 36 de humedad. Pero yo he tenido también esto con humedad, y o sea, con la misma humedad, y no está saliendo. Yo creo que hay algo, que alguna enfermedad que le dijeron a mí, que se quedan como pegados. De hecho, ahora le preguntaré a un amigacho que tengo ahí varios veterinarios particulares, y me va a decir esto, puede ser por esto, por aquello. Otra pájara que hay que buscar, otro macho, Alberto. ¿Has visto? Cuidado al final, que has levantado, que estás levantando la liebre, primo. Te estás juntando con cuatro pájaras a la vez. Y los machos ocupados, que es el tema. ¿Sabes? Eso hay que tener cuidado, esa pájara hay que quitarle los huevos ya. Esa pájara, Alberto, eso hay que quitárselo y que vuelva a poner. Y esta es la T9, la T14, a la D14 de Germán. Esta es con el 35, esta unidad la tengo. Se está poniendo el móvil ardiendo, tío, la viene el móvil, ¿eh? Está más pasado ya que de rosca que yo, ¿eh? Esta palita se atrás mañana. Aquí tengo una fe también bastante grande. Salta, guapa. Salta. Esta que no tengo piso también. Con el 35. Efectivamente, aquí estoy haciendo unos experimentos también, que quiero ver unas cosillas. A ver si sale o no sale. Y bueno, para ahí, esa hembrita va, tiene que salir también, pero le toca mañana. Vale, vamos a poner yo ya, cuando van a salir, lo que hago es... Voy a informar un poco de los huevos esos que he visto ahí. Voy a hacer mañana un vídeo, una foto, voy a empezar a moverla. Ya te digo que me pasaba antes y sabía más o menos lo que era, ya te digo, pero yo no me acuerdo ya. Son tantas chuminas que tienen los pájaros. Mira, esa tiene que salir, la T10, vale, no, la D14, perdón. Y la tiene que Germán, que ya está, ya puede decirle adiós, primo, ya le puedo decir hasta luego. Pues nada, eso yo quería saber. Ahora quería saber yo, la T14, esto es borrado. ¿Vale? Bueno, último y corto el vídeo, compañeros. Quiero ver simplemente cuántas hembras tienen que salir, me quedan por salir. Quitando estas dos hembras que hemos visto que tiene que aquella, que tiene que salir, y esta que ya no va a salir, que están muertos ahí, está claro. Y la de 10-16 que tiene que salir, que está ahí. Bueno, quitando esta una hembra que hay ahí, quitando esta hembra, vamos a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, son 22 parejitas que tienen que salir, no son muchas, pero algo hay. 22, y están poniéndolo aquí ahora mismo, Alberto, 22, 4 más están poniendo la media hora. 22, 23, 24, 25, 26, 26, más las 4 que voy a poner ahora en huevo, unas 30. Bueno, otro pequeño ataque que le vamos a dar a la cría, a ver qué tal resulta. Bueno, compañeros, ya sí, vamos a cortar. Guardamos la pasta en el fresco. Cambiamos el agua mañana. Y nos informamos que creo que repetir el sol se repite a la semana o a los 10 días, creo que me han dicho. No estoy muy seguro. Bueno, compañeros, venga, un saludo. Y vamos a otra cosa que queda pendiente, ya lo sé, el tema de la voladera. Claro, la voladera, cuando la veáis, vais a decir, Alberto, eres un canalla, tío. Pero bueno, así mañana me da tiempo, es un vídeo corto y breve, para que lo veáis. ¿Vale? Venga, un saludo.